Gota de fe y esperanza para hoy, martes 16 de febrero del año 2016. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 2. El monte de la transfiguración. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Palabra de Dios. Nuestro camino a Jerusalén comienza con una transfiguración. Jesús está acompañado por sus amigos íntimos. San Lucas describe la escena diciendo: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron dos personas, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿Qué manera de continuar esta jornada cuaresmal, camino al Calvario, camino a la salvación, verdad? Jesús comenzó su camino conversando con Moisés y Elías, quienes sabían bastante acerca de sus caminos. Moisés, por una parte, había guiado a los hijos de Israel de la esclavitud hasta la entrada a la tierra prometida. Luego lo siguió Josué. Recuerden que Moisés nunca pudo llegar a la tierra prometida. Elías, por otra parte, un líder entre los profetas, fue seguido por Eliseo, cuyo nombre es un derivado de Josué. Ahora es Jesús, cuyo nombre hebreo es Josué, quien habrá de guiar a toda la humanidad a la tierra prometida eterna. Jesús habría de completar la obra de Moisés y Elías. Este camino tan difícil comenzó en una conversación íntima con aquellos cuyos caminos habían sido tan significativos para el pueblo de Dios. Nosotros, al continuar, hoy martes, primer martes de la primera semana de Cuaresma, nuestro camino cuaresmal, nuestro camino al Calvario y del Calvario a la resurrección, sería bueno que pasáramos un tiempo en compañía de Moisés y Elías. Volvamos a leer la primera parte del libro del Éxodo y los primeros capítulos del primer libro de los Reyes. Refresquémonos al ver el coraje y la fidelidad de esos hombres para con nuestro Dios. Tratemos de comprender cuán importante ese encuentro debe haber sido para Jesús y cuán significativa esta conversación es para nosotros al continuar el camino del monte de la transfiguración a la cruz del Calvario. Oremos. Así como Jesús fue bendecido por la conversación con Moisés y Elías, también bendice, Señor, nuestra conversación con quienes nos han precedido en este camino. Bendice, Señor, este martes y todas aquellas cosas que estoy haciendo para prepararme a recibir la resurrección del Señor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy martes y todos los días de nuestras vidas. Amén.